Morena postulará a la exdiputada local Alejandra Flores a la presidencia municipal de Cuernavaca, en fórmula con Javier Bolaños como síndico, informó ayer Margarita González Arabia, después de que la noche del jueves la Comisión Nacional de Elecciones dio a conocer, a través de su sitio web, las listas de los candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia en 33 municipios y en los 12 distritos locales para diputaciones locales. En la lista destacó también la postulación de Rodrigo Arredondo como abanderado del partido Guinda para buscar la reelección en Cuautla y el nombre del senador Sergio Pérez como candidato a diputado local por el primer distrito de Cuernavaca, quien junto con Javier Bolaños había llegado a la final del proceso interno para encabezar la plantilla del ayuntamiento de la capital, con empate técnico. Al presentar el resultado de los acuerdos que se tomaron la víspera, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura del estado, Margarita González, declaró que en el Comité Nacional de Elecciones se decidió por unanimidad que la candidata para Cuernavaca fuera mujer. Agregó que se tomó como criterio el tercer lugar de las encuestas de reconocimiento y por prelación, correspondió a Alejandra Flores. Otros morenistas que aspiraron a la candidatura de Cuernavaca, como Patty Torres y Sandra Anaya, fueron contempladas como candidatas a diputadas local y federal respectivamente, señaló González Arabia. Queremos decirles que en todas las encuestas Morena sale como el partido preferente casi con un 70%, incluida Cuernavaca, y estamos seguros que vamos a derrotar al frente en la capital y en todos los municipios, anticipó la abanderada a la gubernatura. Margarita González aseguró que el proceso, del que aún falta conocer la lista de los candidatos a diputados locales plurinominales, transitó en unidad de todos los sectores porque antes que nada está nuestro proyecto de transformación que se llama Morena Cuarta Transformación. En el proyecto dijo que hay gran interés de ganar en la capital porque de esa manera se garantiza que habrá coordinación efectiva con los gobiernos estatal y federal.